Continuamos con su programa tierno y contundente. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. Suscríbase, dele like, comparte entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban. La madre de Tulile, pues de seguro que se va a suscribir, porque así va a tener la oportunidad no solamente de ver la participación de su hijo, sino de ver tierno y contundente. Seguimos con Francisco Reyes Tulile. Tulile, ¿qué está pasando en el sector agrícola que vemos los agricultores quejarse por todas partes? Bueno, hermano, desde que inició este gobierno, la política en el área de agricultura ha fracasado totalmente. Muestra de eso, casualmente, ya que tú me haces esa pregunta, ayer me tocó ir con la doña, entre ayer y hoy, a las carnicerías y a los supermercados, como le llamo yo, la casa de terror. Y de verdad, hermano, que la compra que hacíamos nosotros con 5,000, 6,000 pesos, hoy está duplicado en 10,000 y pico de pesos. ¿El doble? El doble, hermano. Wow. Sí, una libra de pollo, costar 75 y 85 pesos, hermano. Así es. Eso es imposible. Una libra de arroz, costar 35 y 40 pesos. Pero un plátano que yo acabo de comprar, un platito pequeño, acabo de comprar 25 pesos, hermano. Sí. ¿Y la doña qué te dijo? ¿Qué te dijo la doña? No, la doña cuando vio esos precios me dijo, pero ¿cómo es posible, mi hijo? Y cuando yo fui a pagar, que le dije yo, mami, falta una cosita más, préstemelo, venga. Sí, porque ella trabajó su dolarito. Su vainita, tú sabes. Y la compra hizo casi 11,000 pesos. Pero la misma compra, hermano, que yo la hacía en la casa con 5,000 y pico de pesos. Es decir, hay una situación que si no hay una política en esa área, hermano. Y el gobierno no tiene eso. Fíjate que hace unos meses que el gobierno, lo que es en el área de lo que realmente tiene que ver con el área de pollo, que se cría aquí, ellos en vez de comprárselo a esos empresarios, decidieron mejor importar pollo. Entonces, ¿qué tú estás haciendo con eso? Está acabando con esa área. Nada más me refiero. Y si nos vamos, Lile, por otras áreas. Tulile, hay un problema en el sector energético. Y es que este sector prácticamente ha colapsado en la República Dominicana. Y la tarifa anda por la nube. ¿Cómo siente Santo Domingo Norte esas alzas en la electricidad? Bueno, hermano, muy buena pregunta, porque yo acabo de vivir algo sobre el área del área de la energía eléctrica. Yo tengo un apartamento cerrado casi un año y la factura me está llegando, estando el apartamento cerrado, de 2,500 y 2,600 pesos. Cuando ¿cerrado? Cerrado, hermano. ¿Y quién está ahí? ¿Quién consume? No vive nadie en ese apartamento, hermano. ¿Y cómo llega? Me quitaron el contador y me pusieron una luz directa. Cuando voy a quejarme, hermano, ya la factura va casi por 35,000 y pico de pesos. Sin vivir sin nadie. Sin vivir nadie ahí. Pero lo peor de esto, Mesa, es que tú no encuentras con quién hablar, con quién quejarte. Te mandan un pro que hay, de que Protecon, y es pro para joder, porque nunca fallan a favor del usuario, hermano. Gracias a Dios, no te voy a decir otra cosa, sí me resolvieron la situación, pero duré alrededor de 4 o 5 meses para poder resolverlo. Para resolver ese problema. Imagínate otro. Tuve que utilizar otros canales para que puedas resolver ese problema. Con un apartamento cerrado. ¿Cómo es posible que le estén cobrando 2,500 pesos de luz? Pero aparte, cuando te van a poner una reconexión, acuérdate que te cobran 400 y 500 pesos por una reconexión. Sí, es lo que tiene que ver el área energética en Santo Domingo Norte, eso está colapsado. Donde no se iba la luz, ahora es que no llega, hermano. No llega la luz, no hay forma. ¿Cuál es el barrio que en estos momentos está siendo más afectado en Santo Domingo Norte? Bueno, ellos antes de ayer sacaron 8 barrios de la línea. ¿8 barrios? 8 sectores de la línea. ¿Y qué tiempo? Primaveral. El Primaveral. Ajá. El sector de la Jacobo. Sí. El sector de Guaricano. El sector de la Javilla. El Edén. Punta. Sacaron 7 u 8 barrios fuera del sistema de energía. ¿Y qué tiempo duraron sin luz? El día entero prácticamente. El día entero. Sin luz. ¿Y en la noche qué pasa? No, en la noche llegó.
En la noche llega. Sí, sí, llegó la luz, eso es correcto. La ¿y noche la noche entera? Entera, sí, la luz llegó. O sea, que en el día que están maltratando ya. Están maltratando lo que tiene que ver al pueblo dominicano con esa parte. Porque tampoco no saben lo que están haciendo con esa parte, hermano. Wow. Es que esta gente no sabe lo que están haciendo. Si no tienen una política para nada. Ante la inoperancia del gobierno, ante la falta de respuesta al pueblo, Tulile, como dirigente político, ¿qué tú estás haciendo en Santo Domingo Norte para garantizar que en el 24 Leonel y la Fuerza del Pueblo suban las escalinatas del Palacio? Bueno, hermano, nosotros estamos cada día lo que es inscribiendo a todo el que se nos acerca, y nosotros donde no tratamos de ir donde esas personas que también creen en lo que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo. El trabajo de nosotros es inscribir, es cada día subirlo a la plataforma, tratar que el partido siga creciendo, llegar al 2023, a julio, a que el partido llegue a 2 millones de votos, como el presidente Leonel Fernández no lo ha autorizado a nosotros. Nosotros en julio del 2023 tenemos que llevar a la Junta Central Electoral 2 millones de inscritos nuevos a la Fuerza del Pueblo. Eso entonces lo que significa es que cada día más estamos multiplicando todos los esfuerzos para nosotros seguir inscribiendo. Tulile, ¿y qué otro? ¿Tú tienes alguna aspiración en Santo Domingo Norte? Tengo entendido que en el proceso pasado, pues, aspiraste a regidor. ¿En esta ocasión tiene algunas aspiraciones? Sí, en el otro proceso, hermano, aspiramos a un proceso electivo. Fuimos en la boleta. Hubieron unas situaciones ahí que no viene al caso. Ah, ¿tú participaste en las elecciones? Claro, yo fui y participé. Yo saqué alrededor de 4,000 y pico de votos en el municipio de Santo Domingo Norte, hermano, como candidato a regidor. ¿Y qué pasó? Que con esa cantidad de votos no fuiste regidor. Hubieron unas situaciones ahí con lo que tiene que ver con el PLD. Ustedes saben que ellos sabían que se iban. Ellos trataron de proteger a su gente. Y el caso mío, como realmente mi mentor ya estaba en la Fuerza del Pueblo, ellos entendían que yo en un momento determinado me iba. Y lo que decidieron fue proteger a su gente. ¿Pero cómo así? ¿Metieron uno que tenía menos votos que no, tú? No, metieron no, la Junta. Hermano, porque yo le voy a decir una cosa. Lo que pasa en esos distritos municipales, la Junta, usted no se imagina. En la ¿cómo? Junta, muchas veces, nosotros tenemos que sacrificarlo hacia afuera. Pero el trabajo más fuerte está ahí en la Junta. Ahí es que está lo fuerte con esa parte de la Junta. Entonces, Y en esta ocasión, Tulile, pues yo soy de la gente que digo que siempre que lo que no conviene, Dios lo entretiene. Eso es. Y nadie sabe de qué te salvó. Me salvó Dios, ¿verdad? Sí, así mismo es. Porque, así mismo. Y para este proceso, ¿tú tienes algo en carpeta? Estamos evaluando. Ya hay compañeros que me lo han pedido, que este es el momento. Pero estamos evaluando la decisión porque no es nada fácil, hermano, aspirar allá. Acuérdate que es un municipio demasiado grande, donde hay tantas complicaciones, tantas situaciones, pero nosotros lo que somos políticos, nosotros somos soldados. Si el partido entiende que nosotros debemos ir a la boleta, nosotros vamos a ir a la boleta. ¿Y si tú tienes la oportunidad, va a pirar a diputado o a regidor? Eso tengo que primero reunirme con mi equipo. ¿Con tu equipo? Que yo tengo, realmente, para luego determinar cuál sería la posición electa que podemos aspirar. Pero estamos evaluando. ¿Y si por casualidad tú decides aspirar a regidor, cuál va a ser tu principal propuesta al municipio? Bueno, la principal propuesta que yo podría someter ante la sala capitular sería que la circunvalación convertirla en zona industrial. Esa circunvalación que tenemos ahí, donde hay tanto terreno y ahí donde hay tanta cantidad de espacio, nosotros convertirla en zona industrial, que todos los grandes empresarios se trasladen a esa zona. ¿Por qué? Porque es la zona también más viable, que está hacia el muelle Punta Caucedo, pero también hacia el muelle Jaina del 12. Está en un punto estratégico. Está en un punto estratégico. Esa sería una de las principales resoluciones que yo sometería ante la sala capitular. ¿Y qué hacemos con Duquesa si ya tú estás en la sala capitular del ayuntamiento? ¿Cuál sería tu discurso o una posición que tú tengas con relación a Duquesa? ¿Cuál sería? Mira, Duquesa en los últimos tiempos se ha manejado de la mejor forma. Nosotros tenemos un alcalde que se llama Carlos Guzmán, que ha manejado Duquesa con mucha exactitud y con mucha propiedad. De verdad que nosotros en los últimos tiempos no hemos tenido ningún problema con Duquesa, porque también tú acuérdate que Duquesa también pasó a lo que es parte del Estado, que está manejándose tanto con el Estado como el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Y se está manejando hasta ahora de la mejor forma. Sí.
Tulile, hemos llegado al final. Bueno, tú tienes un mensajito ahí final de 30 segundos. Bueno, yo le exhorto al pueblo dominicano, especialmente a mi municipio Santo Domingo Norte, que en esta Navidad vamos a tratar de ser muy ecuánime y estar unidos en familia y tratar de tomar un poquito menos alcohol. Y que, sobre todo, nosotros pensemos que el próximo año, 2024, nosotros vamos a caminar al Palacio Nacional con el próximo presidente, doctor Leonel Fernández Reina. Tulile, muchas gracias. Gracias a usted, hermano, muy amable, muy gentil. Váyase por la sombrita con su mamá. Gracias, hermano. ¿Verdad gracias, que sí? Gracias. Y síguela cuidando y protegiéndola. Muchísimas gracias. Así realmente nosotros lo vamos a hacer todo el tiempo, cuidando a nuestra madre. Así es. Okay. Señores, a ustedes agradecido una vez más de haber compartido este espacio con ese público maravilloso. La invitación para que mañana, Dios mediante, una vez más, usted se convierta en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye bye. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.